Entonces, ¿por qué querían Tokio los Juegos Olímpicos si finalmente iba a salir perdiendo? ¿Por qué los querría cualquier ciudad en el mundo si ya sabemos que no hay una ganancia real en dinero, en ingreso directamente en la ciudad sede o en el país sede? Bueno, pues el economista deportivo, esto me sorprendió, ¿cómo que hay economistas deportivos? Pero bueno, el economista deportivo alemán Wolfgang Mining, uy, dijo que los Juegos Olímpicos ofrecen un impulso económico mínimo, pero lo ofrecen. Así que el beneficio debe estar en otro lado, no justamente en el dinero que entra a los países. Entonces, a menudo compara los Juegos Olímpicos con organizar una fiesta para tus amigos y gastar más con la esperanza de que ellos queden contentos y te recuerden con cariño. Fíjate nada más. No ganas gran cantidad de dinero por organizar unos Juegos Olímpicos, pero sí ganas que los que asisten, que los que te ven, que los que conocen tu ciudad, por lo menos te recuerden con cariño, por lo menos sepan que, wow, cómo se vive en Tokio, ¿no? Qué padrísimo transporte de futuro tienen, que tienen camas de cartón y son sustentables en la Villa Olímpica, por lo menos te acuerdas de eso, ¿no? Después de 3 décadas de investigación empírica, los economistas, perdón, coinciden en que los Juegos Olímpicos no generan ningún efecto positivo significativo al ingreso, al empleo, a la recaudación fiscal o al turismo nacional o incluso regional. No lo generan, ¿eh? Después de 30 años de estar estudiando empíricamente esto, no genera nada de eso. Dijo Minin, medallista de oro en remo en Seúl en 1988. Aseguró que los beneficios son otros, como la ventaja de los deportistas de estar en su país y por lo tanto obtener más medallas para sus delegaciones. Fíjate nada más, y eso lo hemos visto. Ah, sí, se hacen en Chingoncuac, las Olimpiadas, Chingoncuac aparece en el medallero. Y entonces, también se quedan con el beneficio de tener nuevas instalaciones deportivas, una mayor presencia internacional y acelerar las decisiones de las decisiones de reurbanización en su país, que es justo lo que te decíamos. No, pues ¿saben qué? Si por esto se hace con los Juegos Olímpicos, ¿qué les parece si proponemos a Cuautitlán Izcalli, la ciudad de los baches, como sede de los próximos Juegos Olímpicos? A ver si aquí se apresura el asunto de bachear todo este municipio, que bueno, parece Dios santo. Dos, dos hoyos, tres, tres hoyos, cuatro, cuatro hoyos, bache, hoyo, más bache, sobre bache. Esto ya fue local, ¿verdad? Pero bueno, pues si alguien nos ve, ojalá le pueda decir al municipio que se ponga a hacer lo que tenga que hacer. La actuación de Japón en la justa es un fiel reflejo al obtener más medallas de oro y totales y más medallas totales que en cualquier otra participación olímpica. Y lo vamos a ver con unos cuadros del próximo programa que hagamos de Paralímpicos y de Olímpicos, como el que seas país o ciudad sede te da la posibilidad de aparecer en el medallero con más medallas y con más medallas de oro y con más preseas. Esto le sucedió a Japón, señores. Entonces, aquí la razón, según los especialistas, de por qué vamos a hacer una olimpiada si no ganamos nada o lo que ganamos es muy poquito. ¿Ya viste? Porque te quedas con infraestructura, porque la gente que empieza a conocer tu país, porque la gente se siente entusiasmada con lo que hiciste, porque las cuestiones económicas pasan a segundo plano y nos quedamos con la situación emocional y de infraestructura. Por eso se hacen los Juegos Olímpicos, eso es lo que dice el especialista, en las diferentes ciudades. ¿Por qué querrías hacer un negocio en el cual no vas a ganar? Porque te vas a sentir bien contigo mismo. Ándale, pues al final de cuentas, bueno, es que sí es cierto, o sea, Esa es suerte, ¿eh? es fuerte, porque mira, yo honestamente yo pensé que sí, por lo menos quedabas tablas, ¿no? Pero creo que no, o sea, creo que no están quedando tablas, y mucho menos. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita.